Saludos a todos, esto es F Radio, Radio en tu Red. Estas son las notas para hoy. Un menor de 5 años resultó gravemente herido tras un choque reportado anoche en la carretera 156 en el barrio Quebrada Grande de Barranquita. Según el informe de la policía, el niño viajaba junto a otros 3 menores de 5, 13 y 17 años en un Polaris, el que conducía Edgar Capeles Torres, de 32 años, quien supuestamente no guardó distancia la requerida por ley, impactando un Toyota Camry que era conducido por Yarila Burgos Hernández, de 36 años. El menor resultó con traumas en el área de la cabeza y en otras partes del cuerpo, siendo transportado al hospital CIMA de Barranquitas y referido al Centro Médico de Río Piedras en condición delicada. Agentes de la Patrulla de Carreteras de Aybonito se encargaron de la información y de la investigación. Por otro lado, los primeros estadounidenses podrían empezar a recibir la vacuna del COVID-19 como pronto el próximo 12 de diciembre, pronosticó hoy el principal asesor de Operación Warspeed, el equipo de Casablanca que intenta acelerar las soluciones médicas a la pandemia. El asesor de la Agencia de Alimentos y Medicamentos FDA se reunirá el próximo 10 de diciembre para decidir si aprueban la vacuna desarrollada por Pfizer y su socia alemana BioNTech, que este viernes pidieron una autorización de urgencia para su preparado en el país norteamericano. Si le dan el visto bueno ese mismo día, el gobierno está preparado para empezar a distribuir las vacunas en las próximas 24 horas, aseguró el asesor de operaciones Warspeed, Moncef Slowey, a la cadena de televisión ABC News. Tendremos las primeras vacunas distribuidas un día después de la aprobación y esperamos que la gente pueda empezar a ser inmunizada, diría que en las próximas 24 horas o 48 horas de la aprobación, es decir, el 12 de diciembre, dijo Slowey. Esto es F Radio, Radio en tu Red Social.